Y atención, porque nos vamos con el gran Desnudo Loco, donde la bella Luisana Baylor es nada más y nada menos que la víctima, quien fue engañada. Diciéndole que iba a ser una... Jesús. El malvado de Jesús, de cómplice. Dame una, Eduardo. Eduardito. Yuma, una tomita. Yuma, la malvada. Dame una toma. Rosana y Dulce. Y el malvado vi pasado de Mauro, que creo que se me pasó, que lo vi por ahí a mi compadre Mauro. Concho Martínez, mi Twitter. Ahí viene llegando Luisana. ¡Oh! Se le quedaron las botas. ¿Cómo te va, papá? Hola, Mauro, un placer. ¿Cómo te va? Está como falla la malvavisca casada. Qué bueno. Bienvenido. Como están viendo, todos con los lentes, una cortesía de Hanika One. Un homenaje en vida a Hani. Bueno, aprovechando que ya está saludando, tenemos cámaras para firmar el making. Siéntate por aquí. Mira, mi vida, te dejo. Tranquilo, pulpo, todo eso se va a editar. Pero no te vas, ¿no? Tranquilo, pulpo. La tuya, que es nuestra gran comadre. Ok, bueno. A eso te voy. No, pero es una idea, Luisana, un poquito que grabar desde que llegas todo lo que vamos a hacer hoy, para que nos quede eso como making of. Las cámaras para ver si también tenemos suerte y venderlo también, ¿no? Okay. Parte de. Es la idea, bueno, por eso están los chicos allí. Bueno, ahorita te. Pues, claro, tenemos que usar las cámaras. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Es el fotógrafo? Sí, bueno, sí. Por ahí, pero. Sí, todavía pero, no nos habíamos visto. Sí, y Yuma es el director de fotografía. ¿Tú eres el que hace las fotos que están allá afuera? La subacuática. Entre sí, otros. Porque yo no estoy ahí. Bueno, pues, vamos, armamos la piscina de. Deposita, deposita. Subir a maquillaje para que comience con eso. Luisana, la vemos aquí. Aquí, maquillaje y maquillaje. Pero esta sí la vamos a buscar. Ajá. Oye, tenía más ojera que un mapache, pero bueno. Disparando. Lo único que va a tener es el ajuste de esta. Cuando ya tenga la ubicación. ¿Lista? Pensé que nunca. Más nada. Lista, ya viene con esa bata de seda que me mata. No, no. Nosotros lo sabemos. Ajá. Muéveme. Ajá. Para ver. Ajá, ¿lista? Quítate. Okay. ¡Dios! Sí, cómo no, me lanzo, cómo no. Sin necesidad de curda, con agua y lluvia. Ajá. Nuestra querida locutora Judy. Vamos. Así es. No, vale, eso está perfecto. Yo no sé por qué Eduardo está diciendo. Es por el contraste de. Oíste. Cuando se inventó la luz, ya Judy debía dos recibos. Como les estoy diciendo, ahorita hablamos porque no le vamos a poner nerviosa a ella ni nada por el estilo. Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a darle con todo en esto. Aquí en este centro. Duro, duro. Ya cayó, ya picó, ya mordió, ya la tenemos. Que vean a los malvados. Dale, vamos a cobrar. Sal, sal, duro, duro. Viene, viene, corre. Ahí vienen, atención, cuidado. Ya llegó. Dios mío. ¿La dirección de esta está bien? Sí, ¿verdad? Ajá. Déjame ver qué se puso. Okay, perfecto. Está perfecto. Ajá. Ay, sí, ojalá sí, se ponga un fucsia con negrito, que a mí me encanta. No. Déjame ver. Déjame ver. Ay, vamos, ojalá, vamos, ojalá. La lluvia, muchachos. Viene la lluvia. Vamos a ver. Ay, ojalá se ponga el fucsia con rayitas negras arriba. ¡Ay, sí! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Dios mío! Está bien, está bien. Sí, ese sí. Yo mandé a apartar ese vestuario. Estamos empezando ya. Calentando. Dale, dale, dale. El que es arruchado arriba. Cholo, me va a llover, chamo. Sí, sí. El arruchadito. No, tranquilo. El de encaje. Está como bonito. Sí, cómo no. ¿Quién aguanta a Ligia en cayó sombrero con ese bicho? Cuidado. ¡Ay, Dios mío! Gracias, señor camarógrafo. Nunca te olvidaremos, malvado. Listo. No, vale. Luisana para 23 Jesús. Años se ve muy bien. Vamos, que nos va a llover, vamos, que nos va a llover. Ajá, vamos. Luisana, ese piropo que te tiré. Sí. Recuerda que tienes que el personal mínimo. ¡El desnudo! Mire, mire, el desnudo. Arriba, lo que está a los alrededores. Le acaban de decir el tema. Sí. Se tiene que hacer un desnudo. ¿Qué? Mauro, actor, productor. No, vale. Ok, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. No sabía que tenías un desnudo. Oye, vale, Mauro, increíble. La revista funciona así, son los tres cambios, o sea, dos trajes de baño y el desnudo. Eso siempre ha sido
decir, no sé qué tanto te enseñaron o no lo de la revista. Y le ofrecieron 25 mil dólares. Yo, Mauro es amigo mío personal. Y Mauro me habló de la belleza de la portada de la revista y todo lo que tú quieras, pero yo, mira, yo aquí en mi país jamás he hecho, no los voy a hacer. Ajá. Ni los voy a hacer. ¿Dónde lo hiciste? ¿Afuera sí lo has hecho? No, ni afuera, ni aquí, pero es que no me dan nota. Acuérdate que en este trabajo tú haces lo que te corazón. Atención, vemos cómo no. Creo que la picaron unas avispas atrás. No, a mí no me comunicaron. Está como hinchada. Que tenía que hacer desnudos. No, primero vamos a no me hables golpeadito porque yo no tengo la culpa. No, o sea, yo no te contraté a ti, yo no te conozco. ¿Cómo es tu nombre, muchachita? Mi nombre es Luisana. Ok, chévere, buenísimo. Hola, Luisana. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Ok, yo a ti no te conozco, no sé. Yo no te contraté. Aquí tiene que hacerse un desnudo porque la portada de la revista es un desnudo. Pero no me lo comunicaron. Y nosotros conversamos y, o sea. ¿Dónde está Mauro? Tú sabes que es un desnudo. Claro. Tú sabes que es un desnudo. El talento no sabe que es un desnudo. Siempre pasa lo mismo. No, Mauro, y entonces. O sea, no. Está bien acá. No. ¿No? Ya va. Si lo vamos a hacer, honor, defínelo porque va a llover, viene la lluvia. La producción. A mí me encanta trabajar en armonía. Y sea la mujer que sea, que ustedes traigan al set. Así es. Sea Luisana Bailón. Ella trabaja tranquilita. Y trátenla con respeto. Tipo Ana Karina Man. Si no, no se trabaja, señores. Hola. Si no, no se trabaja. Hola. No, contigo no, okay, pero conchale. Somos personal, un equipo. Acuérdate que se trabaja en equipo. Sí, pero es que. Mira, Mauro, vamos a hacer una cosa. O sea, yo no sé cómo vamos a seguir. Yo me estoy gastando una fortuna. Tú sabes muy bien que yo estoy pagando 25 mil dólares por toda esta producción. ¡25 mil! Eduardo. Dios. Y personas conocidas en mi portada. Y yo me quito todo por 200. Pero ¿cómo que te están pagando 25 mil dólares? No, tú me estás pagando dos noches a mí. Ya va, espérate. No es 25 mil dólares por la foto, es por toda la producción. No. Y a mí me vas a pagar dos bolívares, Mauro. Y yo soy tu hermana. Ya va, mi vida, pero relaja. Pero no te lo voy a aceptar, padre. Hermano, mira, son más unidos que los chorizos. Es con todos, no es solo contigo. ¿Tú quieres que salgan las fotos o no? No lo estoy logrando yo. Ven acá, un segundito, vamos a hablar aquí un momentico. ¿Cómo es posible que te estén pagando 25 mil dólares y tú le estás pagando a la modelo tres lochas, a mí me estás pagando tres lochas, al señor lo está bajando en sus costos? No, yo quiero que me pague mi dinero. No, vale. ¡Ay, mamadita, epa! ¡Agárralo! No, quédate, mi dinero. Mira, Mauro, yo te voy a decir. No. O sea, tú eres un falta de respeto. Yo soy tu hermana. Pero cálmate, mi amor. O sea, tú me vas a pagar dos bolívares. Yo te voy a pagar dos bolívares. Te estoy diciendo, vamos a renegociar. Y este mamarracho te está contratando, que te está tratando de paso. No sé quién eres, chamo. A mí este señor que ni me habla. Es con este señor que fue. Bueno, vamos a hacer algo. Dile, escúchame. O 26 mil. Mira, no, ya va. Hacer algo. Te doy 25 y una cena con Moncho y Hugo Carregal. ¡Ay, caíste, malvada! ¡Mentira! ¡Moncho! ¡Ay, malvada! ¡Yo a ti te quiero! ¡Malvavita casada! ¡Ay, mi Luisana, malvada! ¡Un beso, mi reina! ¡Estás preciosa! ¡Estás bella, malvavita casada! ¡Saludos! ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba esperando?